Hola, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio tan especial. Hablemos de familia. Ya sabemos que en este espacio tocamos temas referentes a la familia, temas a las situaciones cotidianas que se nos van presentando en el día a día. Este es un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Así que bienvenidos, pónganse cómodos allá en el lugar en el que se encuentran y vamos a hablar de un tema muy especial. Pero para ello tenemos una invitada aún más especial. Estamos con Carolina Cardona Orozco, psicóloga de la Arquidiócesis de Manizales. Carolina, qué alegría. ¿Cómo hasta estás, que se nos dio Andrés? Este espacio. Sí, muchas gracias por la invitación y pues ojalá que el contenido que podamos darle a las personas sea de mucho valor para, como decías tú, para su vida diaria, para sus relaciones, para su crecimiento personal, que es como el objetivo principal de la familia, que crezcamos en familia. Claro que sí, Carolina. No, para nosotros es una gran alegría. Carolina trabaja en la Arquidiócesis de Manizales, es una mujer de fe. Desde pequeñita, ¿cierto? Sí, crecí en el seno de una familia muy católica y pues siempre nos han inculcado esos valores cristianos y de la fe y pues ahorita ayudamos a personas a través de la psicología y la espiritualidad también, porque es un complemento muy bonito, es una integralidad. Claro que sí, qué bonito eso lo que tú nos estás comentando en este momento. Entonces, la psicología y la fe. Sí. Entonces, acompañas a las personas a través de ese conocimiento tan especial que da la psicología, ¿cierto? Más la fe. Sí, hay proyectos caminando justo por esta línea porque, pues, como te decía, es un complemento, es una integralidad. Somos seres también espirituales, mente, tenemos mente, cuerpo, alma. Bueno, somos muy integrales y por eso debemos abarcar todos los temas. Tú estás trabajando con un equipo ahorita, un equipo especializado. Cuéntanos un poquito acerca del proyecto en el que estás ahorita. Sí, hay un proyecto de una organización de mujeres, se llama Transformando Vidas, y pues más adelante espero que conozcan de él. Surgió de la necesidad que tenemos tan apremiante y justo después de la pandemia de ver cómo quedó afectada nuestra salud mental. Esa será la gran pandemia. Los expertos dicen que la salud mental está doblemente afectada a raíz de tantas situaciones de índole familiar, laboral. Muchas personas perdieron su empleo, su empresa, de los duelos que se han presentado por las muertes. Entonces queremos hacer un acompañamiento desde la organización y vamos a empezar con mujeres porque en este momento son las más vulnerables. Qué especial. Ahorita nos puedes comentar un poquito más de eso, igual claro que en, sí. en la información que va a ir pasando a lo largo de este espacio, se van a dar cuenta un poquito más de Transformando Vidas. Nos pueden contactar a ellos y pueden estar en ese proceso tan especial. El solo nombre es grande, así es precioso ese nombre, Transformando Vidas. Así es, Andrés. Esperamos que todo esto sea para una obra muy grande que Dios tenga a través de nosotros. Seguro que sí. Seguro que sí, cada uno ya sabe que tiene un llamado especial de Dios. Así que si estás sentado en tu casa, tú tienes un llamado muy especial de Dios, muy especial. La manera más especial de descubrir el llamado que tienes es conectarte con Dios, estar con Él y Él te va a hacer descubrir lo que ha puesto en tu interior. Pero bueno, el espacio de hoy es un programa, un tema que ya habíamos venido rayando y buscando hace mucho tiempo, porque hay una gran necesidad. Ahora estamos en un tiempo en el que buscamos muchos tener una relación estable, un novio, una novia, edificar ya luego un proyecto de vida, un matrimonio, una familia, pero se presenta un pequeño detalle en algunas ocasiones: la dependencia emocional. Sí. Vamos a hablar hoy acerca de la dependencia emocional, así que, como les decía ahorita, pónganse cómodos y vamos a escuchar. Carolina, bueno, ¿de qué se trata la dependencia emocional? A ver, Andrés, antes que todo quisiera como enmarcar un poquito el tema en este tema de familia. ¿Por qué lo estamos tratando? Porque las personas que nos están viendo, si tienen una relación y van a dar un paso tan importante como es el matrimonio, deberían primero revisar
toda esta parte desde su infancia, sus heridas emocionales, cómo nos estamos comportando para dar un paso tan importante como es el matrimonio. De pronto, si nuestra relación es dependiente y cómo podemos cambiar estas relaciones dependientes. Entonces, por eso quisiera como que tú dijiste fue un tema que se ha rayado mucho, pero cómo enmarcarlo desde la pastoral familiar. Fue así como nosotros tomamos esta decisión. Más que todo para las personas que están próximas a casarse, ¿cierto? Para que revisen el tema. A ver, según varios autores, es un patrón insistente de necesidades emocionales insatisfechas. Entonces yo quiero satisfacerlas con otra persona, pero con una dependencia y un patrón ya rayando a lo patológico. O sea, ya es algo que no es normal. Está bien que cuando uno quiere a alguien, quiere pasar la mayor parte del tiempo con esa persona y quiere que le cubra ciertas necesidades, pero no algo enfermizo. Ya la dependencia es algo enfermizo y vamos a ver por qué. Entonces se presentan comportamientos como no puedo vivir sin ti, frases como sin ti mi vida no tiene un sentido, no quiero hacer las cosas si no estás tú, entonces postergamos viajes, otro tipo de cosas y planes que ya teníamos simplemente porque no estamos bien con esa persona o esa persona no va a estar. Todos los centramos en esa persona, la persona se vuelve el centro de tu vida. ¿Y qué pasa entonces cuando la persona no cumple tus expectativas o falla? Toda tu vida se cae porque es tu piso. Entonces esa es la parte que hay que revisar. Y qué especial, mira que la palabra de Dios nos dice justamente algo interesante que no sé si podría aplicarse a este tema. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. A veces colocamos nuestra vida en personas, nuestra esperanza en las personas, nuestros sueños, nuestra felicidad en las personas, sin saber que en algún momento las personas se pueden mover, se pueden ir, y como aquel hombre que edificó esa casa sobre la arena, llega un momento en que tal vez colocamos nuestras esperanzas, nuestra felicidad en personas que no van a estar en los momentos de crisis o en algún momento se van a derrumbar. No sé si podrá parecerse también a lo que estamos hablando, ¿cierto? El tema sí, de la dependencia. Porque no se logra concebir la vida sin una persona a su lado. Como decíamos ahorita, todas tus expectativas están centradas en esa persona. O sea, ya mis ideales no van es los ideales de esa persona. Hasta tal punto que yo cambio toda mi manera de ser y me amoldo a esa persona. Está bien que en una relación se debe hacer esto, tratar de ceder en unas cosas, pero no totalmente. O sea, yo no puedo perder mi esencia simplemente y dejar mis gustos porque a la otra persona no le gusta. Entonces, se presenta en este tipo de conflicto, la relación se vuelve totalmente tormentosa. Vemos también que en la dependencia emocional hay algo muy marcado. Y es que se salta de una relación a otra, precisamente intentando llenar ese vacío. Entonces, después de un duelo súper fuerte, vemos que una persona al mes ya tiene una nueva pareja y así se la pasa. Y siempre va a repetir los mismos patrones. ¿Por qué? Porque no ha sanado, porque no ha mirado introspectivamente qué es lo que pasa y qué es lo que no funciona bien en él. Entonces vemos reacciones muy típicas como las llamadas cada 15 minutos, intentar controlar al otro, intentar saber enfermizamente por qué no está conmigo. O sea, y así estemos en la misma casa, tenemos que estar juntos. Es algo, o sea, llega a ese extremo de tú no querer hacer nada si no estás con esa persona. Carolina, entonces tengo una pregunta aquí. ¿En qué se basan entonces estas relaciones? Bueno, podríamos sintetizarlo en tres aspectos. Primero, en un miedo tremendo al rechazo y al abandono. Entonces, si siempre está constante la duda, tú me amas, tú me vas a dejar, ese miedo constante a que vamos a perder a esa persona, entonces no se disfruta de la relación, sino que se pasa al otro lado, que es el miedo y la zozobra constante. Otro que podemos identificar, otra de las bases, es la idealización. Siempre vemos a esa persona
O sea, no le vemos ningún defecto, la vemos prácticamente como un dios. La endiosamos. ¿Qué pasa? Está bien que en una relación sana de pareja se debe admirar a la persona, se debe admirar al ser que se ama, porque si no, pues no estaríamos en nada. Pero se llega a tal punto de idealizarlo que tú no le ves defectos y le pasas los errores, y errores graves, se los pasas por alto. Muchas de estas relaciones vemos y preguntamos, ¿pero por qué esta mujer deja que le pase por encima, que pierda su dignidad, que la pisoteen? Porque no está viendo más allá, o sea, no le ve los defectos, simplemente pasa todos esos errores por esta supuesta idealización que se convierte en sumisión. Entonces ahí tenemos idealización, sumisión total a la persona y miedo al abandono y al rechazo. Hay un punto especial y la palabra de Dios nos dice, por sobre todas las cosas que puedas guardar o cuidar, guarda tu corazón. Es un llamado muy grande que el Señor nos hace, a saber en quién colocamos o a quién le abrimos el corazón, en qué momento lo abrimos. Pero también hay un punto aquí grande y es que una persona de estas, por lo que veo realmente, podrá estar enamorada como tal de la pareja, o hay algo más allá. Normalmente no se enamora de la pareja, se enamora de la relación. O sea, se enamora de tener a alguien, porque debo tener a alguien en mi vida. No importa si me conviene, no me conviene, si es bueno o no tan bueno, pero simplemente con tal de no estar solo o sola, pues tengo a alguien. Y eso es lo que me hace sentir feliz. Así esa persona te haga la vida trizas, te la atormente, porque claro, cuando empieza ese juego de la manipulación, la otra persona ve que tiene poder sobre ti y entonces un día está especial contigo, al otro día no, entonces ve que tiene poder sobre tus emociones y a ti eso te derrumba. Está la dependencia que yo puedo pasar un día de estar supremamente en depresión, ¿verdad? Supremamente deprimida, a con solo una llamada ya saber que mi corazón está bien. O sea, se pasa en un instante de emoción, pero le estamos dando el poder a la otra persona. Oye, pero eso es casi como, no sé si la comparación sea, pero como una droga. Exactamente. Sí, Dios. Exactamente, porque cuando rompen la relación, existe lo que los expertos llaman el síndrome de abstinencia. Es lo mismo cuando a alguien tú le quitas la droga, cuando un adicto se queda sin su dosis. Entonces están las ganas constantes de saber dónde está, por qué no me ha llamado, entra en la ansiedad profunda. Es complejo, por eso estas relaciones casi siempre dejan unos trastornos depresivos cuando terminan, y trastornos de ansiedad también, porque no se sabe manejar. Bueno, Carolina, bueno, entonces, ¿qué características concretas ves que tenga una persona con dependencia emocional? Listo, bueno, una de ellas son las demandas excesivas, demandas afectivas excesivas. O sea, todo el tiempo tú me tienes que estar demostrando que me amas, o sea, porque en un mensaje, en una llamada, siempre tienes que estar recalcándome que me amas. Entonces eso cansa a la otra persona, llega a tal punto que la otra persona se siente agotada y dice, pero ven, ya no sé cómo más demostrarte que te amo. Pero es por eso, porque siempre está latente esa demanda excesiva. El otro punto es idealizar, que ya lo habíamos hablado muy bien ahorita, idealizar a la persona hasta ver que no tiene ningún defecto y ven por los ojos de esa persona. La otra es la sumisión hacia la pareja, que también ya lo habíamos recalcado en el punto anterior. Dejo todo y hago lo que tú me digas, con tal de que estés conmigo. O sea, no me importa perder mi familia, perder mis amigos, faltar el trabajo, simplemente porque tú me lo estás pidiendo y yo quiero estar contigo. Y el pánico, entran en pánico ante el rechazo y el abandono. Entonces, ahí como el que lo podemos ir sintetizando. De pronto, desde casa, con los que nos están escuchando, dicen, estoy encajando en algo, en alguno de los puntos, o se le viene a la mente a alguien que conoce o una relación que tuvo. Entonces miremos y revisemos esos patrones, o si estamos en una relación, revisémonos verdaderamente, Andrés, si está siendo sana o si yo estoy desde la dependencia.
si estoy amando desde la necesidad o si estoy amando desde la decisión, porque simplemente soy feliz con esa persona y también puedo ser feliz sin ella, pero quiero compartir mi felicidad con ella, no porque voy a depositar todas mis esperanzas en que esa persona me va a hacer feliz. No, ese no es un amor sano. Y mira que el llamado en el matrimonio es a hacer feliz a la otra persona. Mira que es todo lo contrario, es un amor de donación, un amor de entrega. Pero ¿de dónde viene ese amor? La misma Biblia lo dice, Dios es amor. O sea, si yo me acerco a Dios, Él es la fuente del amor, yo voy a recibir amor para darle a mi pareja. Y mira que el llamado, por eso es que es hermoso estar en esos caminos de Dios, estar en comunión con la iglesia, porque mientras estemos con Dios, vamos a recibir de Él, que es la fuente del amor, ese amor para compartirlo con la persona, ¿cierto? Con la pareja en este caso, el esposo, la esposa, con los hijos. Y no vamos a esperar a convertirnos, la palabra no sé si sea, o la frase mendigos de amor, no sé si sea correcta en este caso, pero sí, llega un momento en que... Es exactamente, así es, mendigos llegan a ser, o llegamos a humillarnos, a perder la dignidad, a mendigar un poco de amor. Qué duro, qué tremendo. Y sobre todo ahorita en un proceso que seguro que viene más adelante, el proceso del matrimonio y vivir tantos años en una amargura, necesitando, es, de una manera, no sé si podrá decirse también, tú ya lo decías ahorita, como una esclavitud. Uh-huh. Bueno, Carolina, quisiera hablar del tema, en el caso de una pareja que haya terminado, ¿qué consecuencias mentales puede tener una persona con dependencia emocional? Bueno, Andrés, si no se busca una ayuda profesional y, como habíamos hablado al principio, espiritual, pues caemos en una depresión profunda, en trastornos de ansiedad. Hay ocasiones en donde las personas tienen que ser medicadas a causa de la depresión tan fuerte que están padeciendo. Y es como un círculo vicioso, porque entonces intentan volver a buscar a esa persona que tanto daño hizo, volver a llamar, volver a buscar, buscar en redes sociales qué está haciendo, como esa ansiedad de saber qué hay de la vida del otro. Y esto no es sano. Lo más sano es el contacto cero. Todos los expertos en la materia lo dicen. El contacto cero, o sea, simplemente el tiempo se hará cargo, obviamente tú trabajando en ti, trabajando en tu desarrollo personal, en curar esa herida, en saber de dónde viene esa herida. Pero cuando tú logras con un acompañamiento, también puede ser psicológico, espiritual, hay técnicas, puede ser con la ayuda de amigos, que tú, en vez de querer llamar a esa persona, tengas un diario o tengas un plan de emergencia. Entonces ya sé qué hacer en los momentos en donde yo me sienta tan deprimida. Entonces ya sé que en este momento tengo que llamar a este amigo, sé que en este momento voy a salir a caminar, voy a dedicarme al deporte, voy a entrar a ese curso que postergué por estar con esta persona. Entonces siempre quise aprender a tocar guitarra, no sé, entonces voy a enfocarme ahí. Es canalizar todo ese tiempo y esas energías en otras cosas, o sea, que tu mente se distraiga con otras cosas y no con la persona que idealizamos. Cuando ya ha pasado un tiempo, es capaz de ese síndrome de abstinencia reducirse y ahí sí empezar tú ese trabajo tan bonito que es sanar. Por eso vienen, podemos mirar desde dónde viene esta dependencia, estas raíces de dependencia que se descubren en terapia. Andrés, hay que mirar que para cada caso es diferente, porque todos tenemos estilos de afrontamiento totalmente diferentes. Entonces depende cómo puedo yo afrontar esta situación. Otra persona se puede demorar más tiempo y puede ser más difícil para ella y necesita un acompañamiento más profundo. Pero normalmente cuando las personas logran vislumbrar que hay más allá, o sea, que no se termina la vida ahí con esa relación, para ahí se abren otras puertas, ahí empieza un renacer para ella. Oye, qué bonito, qué bonito. Creo que algo que tenemos aquí por rescatar también es el crecimiento personal. Entonces, cultivar un arte, cultivar una pasión,
y también va a generar un crecimiento de la autoestima, además, ¿cierto? Ese proceso de afianzamiento, de uno mismo, de crecer, qué bonito eso, qué bonito. Y al mismo tiempo, seguro que el día que llegue la pareja a nuestra vida, pues va a encontrar en nosotros una persona más cultivada, una persona más estructurada. Vean, un tema que me parece delicado es la dependencia emocional, no sé, el suicidio. ¿Podrá ser una consecuencia y de pensamientos suicidas en medio de la depresión podrán ser? Sí, claro, por la depresión muchas personas llegan a eso, mi vida no tiene sentido y mi vida perdió el sentido cuando esta persona se fue, y tristemente lo vemos en muchos jóvenes que se suicidan por estas causas emocionales. Entonces esa es como la invitación a que revisemos hasta dónde está siendo sana nuestra relación. Carolina, ¿qué hacemos si en nuestra casa uno de nuestros hijos entra en una depresión de esta y sabemos que es por el tema de noviazgo, alguna ruptura? ¿Qué podemos hacer como padres en un momento de estos? Pues lo principal es tener el apoyo, o sea, no dejar solo, acompañar, buscar ayuda profesional, hacerle sentir a la persona que no está sola y buscar otros medios. Entonces vamos a irnos de viaje, vamos a salir, vamos a hacer otras actividades que lo distraigan, porque siempre es la mente la que está jugándole la mala pasada, la mente es la que está trayendo los recuerdos, por qué no llamamos, por qué no buscamos. Entonces siempre va a estar ahí presente. Bueno, Carolina, entonces acá tengo una pregunta: ¿cuáles pueden ser las raíces este problema de la dependencia emocional? A ver, Andrés, normalmente vienen desde infancia, pero muy marcado ahora en la edad adulta es cuando tenemos problemas de autoconcepto, de autoestima, cuando tenemos una necesidad de aprobación constante. Entonces siempre busco a esa persona que me esté valorando y que me esté haciendo sentir bien porque me ama. Entonces, hay problemas de autoestima. No me siento suficientemente querido, no me siento suficientemente valioso. Entonces por eso buscamos siempre a personas que nos pisoteen. Inconscientemente encontramos ese tipo de parejas. Y en la infancia, pues también en esos tipos de crianza que tuvimos, podemos ver personas que fueron violentadas física y psicológicamente. Entonces puede ser que de adultos se conviertan en una pareja dominante. Entonces, como para mí la forma más conocida de afecto fue la violencia, yo también soy violento y agredo al otro, agredo a mi pareja. O al contrario, si siempre en mi infancia tuve violencia, malos tratos, puedo volverme sumiso. Entonces también acepto que el otro me agreda y es una forma de yo sentir que me ama. O sea, él me ama pero me pega, y hay muchas mujeres que lo dicen así, ¿no? Yo sé que él me ama, yo busqué el que me pegara. Y pues obviamente no es sano. Otro es la sobrevaloración. Entonces, niños que los cuidaron muchísimo, una sobreprotección, pero desvalorada. Entonces, te sobreprotejo, pero porque tú no eres capaz de hacer las cosas. Tú eres incapaz, entonces yo lo hago por ti. Déjame, yo lo hago por ti. Cuando crece, cuando es adulto, es el tipo de persona que busca a una pareja que todo se lo está haciendo. Entonces no hago nada si él no está conmigo, busco un protector, busco a alguien que me cuide, y encuentro en una pareja eso. O el caso contrario, cuando de niño no tuvimos la suficiente atención por parte de nuestros padres, entonces un descuido total hacia el niño, cuando crece igualmente se siente pues que no vale nada, y busco personas que no me quieran y me hagan sentir bien. Y ese es un tipo que él cree de amor sano. Entonces miremos que desde la infancia se van desarrollando muchísimos complejos ya en la adulta, y pues afecta a nuestras relaciones de pareja. Bueno, Carolina, sé que nosotros como papás podríamos darnos cuenta si uno de nuestros hijos está empezando a desarrollar este tema de la dependencia emocional. A ver, Andrés, cuando somos niños es normal que seamos dependientes, porque nosotros no podemos subsistir por nosotros mismos. Ya en la edad adulta, esta dependencia no es normal,
porque precisamente somos adultos y debemos desarrollarnos bien. Pero en la infancia no. En la infancia nosotros como padres sí debemos mirar nuestros modelos de crianza y qué pautas estamos teniendo en casa. Entonces, ni tanto, ni tanta sobreprotección, porque el niño debe aprender a hacer sus cosas por sí mismo, valerse por sí mismo, enseñarle eso sí o no, simplemente decirles que yo lo hago por ti porque eres inútil. No, yo te voy a enseñar a hacerlo porque estás en proceso de aprendizaje. O un descuido total, como lo vemos ahorita, pues por las dinámicas laborales muchos padres tenemos que estar lejos de casa, entonces también los niños crecen muy solos, muy vacíos, y eso también se puede reflejar en la edad adulta. Entonces mirar que nuestro tiempo sea de calidad con ellos y siempre que exista como ese acompañamiento, que yo sepa que mis papás me aman y me cuidan porque son mis papás, pero también me aceptan porque soy su hijo, no porque tengo una necesidad de aprobación constante de que si hago las cosas bien, entonces sí me van a amar, si las hago mal no me van a amar. De verdad que este tema nos va dejando a nosotros como con más claridad. Yo creo que es un momento para que también podamos mirar al interior, analizarnos, evaluarnos, saber si en algún momento, como tú dices, Carolina, vamos a necesitar esta ayuda. Yo creo que es importante que nos quitemos de pronto ese temor a buscar en algún momento una ayuda. Sí, claro, exacto. Porque cuando decimos, bueno, vamos a ir donde el psicólogo, tal vez por la cultura en la que hemos crecido en Colombia, sobre todo en este país, psicólogo, entonces ya se imaginan algo. Estoy loco, no, yo no estoy loco, es lo que la gente dice. Y no, es lo más sano, todos deberíamos ir a terapia. Y sobre todo cuando, como te decía al principio, una pareja toma la decisión tan importante de casarse. Que yo conozca cómo es el otro, conozca cómo fue la infancia del otro, conozca las heridas del otro, para saber de dónde sus comportamientos y cómo lo puedo ayudar. O sea, no para recalcárselo ni para victimizarlo, no, simplemente para ayudarlo a crecer. Interesante. Carolina hace parte también de este equipo de psicólogos que están acompañando la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Aquí igual vamos a dar toda la información, porque si en algún momento usted está sintiendo que quisiera o necesita pronto alguna iluminación, pues que bueno, sobre todo lo que nos gusta, lo que nos alegra es la psicología, pero desde la fe católica en este caso. No, Carolina, yo creo que hay mucha tela por cortar de este tema, porque me gustaría que pudiéramos tocar también de qué manera podemos empezar a tratar esa dependencia emocional, buscar de pronto cómo poder evaluarnos y algunos tips, de pronto algunas ideas como para salir para en caso de emergencia de este tema. Pero yo creo que sería bueno, claro, por el tiempo, que nos aceptes otro programa, claro, exacto, que sí, que nos aceptes otra invitación. Claro que sí, nos gustaría. Allá en sus casas, entonces agéndense, desde la pastoral familiar vamos a estar publicando en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales este próximo programa, para que tomen atenta nota, inviten a otras personas para que lo vean, compartan. De hecho, aquí en el listado de pastoral familiar de Hablemos de Familia hay varios programas ya. Se ha hablado acerca del manejo de la ira, la convivencia, el perdón. Pueden buscar esa lista de reproducción y van a encontrar temas que seguro que les van a apoyar mucho, y sobre todo que los pueden recomendar a sus amigos. Carolina, agradeciéndote mucho por tu presencia en esta hora. Y Andrés, muchas gracias, y esperamos que este contenido sea de valor para todos. Claro que sí. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Hablemos de Familia. Entonces quedamos pendientes para el próximo programa, en que vamos a estar hablando de cómo empezar a superar esa dependencia emocional, algunas soluciones prácticas para que podamos salir de este problema, de esta situación. Dios les bendiga.